Mon fils. Mère. Mathieu, n'oublie pas d'où tu es. Pour savoir d'où je suis, mère, premièrement, il faut savoir qui je suis. Mon petit, ça c'est la croix de ton père. Que son souvenir te guide là-bas où le chemin te mène. Mère, prends soin de toi. Au revoir, mon fils. Au revoir. Cada año, la Meca recibe a más de un millón de personas alrededor de la piedra negra de la Kaaba. En las orillas de los ríos sagrados se concentran miles de seguidores del hinduismo. El agua y la piedra son elementos comunes a muchos de estos viajes rituales a los que han dado lugar todas las grandes religiones. Una concepción de la vida como viaje, una forma de purificarse, una búsqueda interior. ¿Qué lleva a los hombres a convertirse en peregrinos? En Europa han tenido un gran desarrollo las peregrinaciones a Roma y a Santiago de Compostela. ¿Podría me indicar por dónde se va el camino de Santiago? Direitinho, caro sol. Caro sol. Con Deus. Herba Luis y Romeo para darle sabor a las carnes. Leitugas frescas. La tradición cristiana sitúa en esta ciudad del noroeste de España las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Este hecho ha dado lugar a un camino que fascina por su dimensión histórica, monumental, mágica y humana. Desde el siglo IX, millones de peregrinos han seguido esta misma ruta. Gentes de toda la Haya empezaron a recorrer entonces en condiciones muy difíciles lo que hoy llamamos Camino Jacobeo, con el propósito y la esperanza de llegar a Compostela, donde se decía que estaba enterrado el apóstol. Pero las personas no emprenden aventuras tan descomunales, animadas solo por motivos litúrgicos. Desde la más remota antigüedad, la peregrinación es un fenómeno consustancial al ser humano que ve en ella una forma de elevarse espiritualmente, de conocerse mejor, de perfeccionarse, de iniciarse. Una de las características diferenciales de la peregrinación a Compostela es que existe un recorrido concreto para llevarla a cabo. Con Deus, por estar ahí. Que siempre esté presente en esta casa. Pasad, peregrino, acomodad vos a forma. O
Os dados non vos son propicios esta noite, irmán. Certamente a fortuna semella estar do vos lado, da ponte. Se habla más del camino de Santiago que de la peregrinación a Santiago, como si el viaje importara más que la meta. Y un asomo de envexa o que percibo no vos a proverbio. Debedes ter cuidado, pois tratase dun gran pecado. Muchos le reconocen capacidad para transformar al viajero, lo que lo eleva a la categoría de camino de iniciación. A vosa cabeza fará vos chegar longe, irmán abandeirado. E a vosa lingua da ponte fará vos perder a vosa. Deixade vos a prédica, se atendede vos a quen. Moitas son as virtudes do irmán da ponte, pero a paciencia non se atopa entre elas. La iniciación es una búsqueda de conocimiento y de superación interior. En las grandes civilizaciones de la antigüedad, la mitología era una manera velada de transmitir conocimientos. Así, surgían héroes mitológicos como Osiris, Ulises, Hércules o Eneas, protagonistas de periplos vitales cargados de simbolismo que ilustran la dinámica de los caminos iniciáticos. Durante el proceso de iniciación aguardan misterios, hallazgos, peligros, pruebas que el individuo debe superar. El viaje termina con una muerte simbólica que da pie a la resurrección, al nacimiento de un individuo nuevo, mejor y más sabio. Cinco y un dos. A fin os dados guíanme a vos refugio. A miña estrela está mudando, irmán. Tanto no xogo como no camiño, a paciencia é unha valiosa virtude. Dice la leyenda que fueron los soldados griegos los que durante el sitio de Troya inventaron un juego de gran simbolismo iniciático, la oca. Este ave es la mejor aliada del jugador en su avance por las casillas dispuestas en espiral, donde aguardan numerosos peligros y dificultades. Para los antiguos, la oca era un animal benéfico, símbolo del traslado del alma al más allá. Al igual que la espiral, la piedra o el agua, la oca es un símbolo tan antiguo como cargado de significado, que acompañará al viajero hacia Santiago de Compostela y más allá. Para los antiguos, estos acantilados de Finisterre eran el último rincón occidental del mundo y el lugar en el que empezaba el país de los muertos. Todos los periplos de carácter iniciático ponen rumbo al oeste. Allí va la diosa Ka de los egipcios, allí van las almas de los difuntos en la cultura celta y allí busca Ulises la isla de Ítaca. Galicia es la Ítaca del camino jacobeo. Hay quien sube hasta las estrellas para ver el origen del Camino de Santiago. Con este nombre se conoce a la Vía Láctea, porque desde siempre marcaba en el cielo la ruta que llevaba a Compostela. También hay quien defiende que el camino sigue un eje de importantes fuerzas telúricas. Ambos elementos apoyarían la tesis de que la ruta jacobea ya existía antes del descubrimiento de la tumba del apóstol. La tradición jacobea comienza con la presencia del apóstol Santiago el Mayor en la península ibérica. Corre el siglo I de la era cristiana y el apóstol trata de difundir el evangelio encontrándose con una gran resistencia. Regresa a Palestina, donde al poco tiempo es decapitado por orden del rey Herodes Agripa, que quiere dar un escarmiento al incipiente cristianismo.
Discípulos de Santiago recogen entonces sus restos y viajan hacia Occidente en una misteriosa barca. Días después, arriban a la localidad de Iria Flavia, en Galicia. En un monte próximo, los discípulos dan sepultura a su maestro. En los siglos siguientes, Galicia será invadida por diferentes pueblos. Esto explicaría que los restos del apóstol se mantuviesen escondidos y con el paso del tiempo se perdiese la memoria de aquel enterramiento. En el siglo IV, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, su contacto con otras religiones provoca la aparición de múltiples herejías. Es el momento de Prisciliano, hereje de borrosa biografía que algunos creen oriundo precisamente de la localidad gallega de Iria Flavia. Prisciliano predica un cristianismo en el que las verdades de la fe pueden alcanzarse a través de la razón. Se trata, pues, de una religiosidad de tipo agnóstico, mezclada con un componente de comunión con la naturaleza que encuentra su mejor caldo de cultivo en la Galicia mística de los viejos cultos al sol y a la piedra. Pero esa heterodoxa visión del cristianismo saltará las bardas de su corral y se extenderá ultrella más allá de las fronteras gallegas. La doctrina priscilianista se difunde por todo el oeste de la península ibérica y su artífice es nombrado obispo de Ávila. Pero pronto será acusado de herejía, juzgado en la ciudad alemana de Treveris y condenado a muerte por decapitación. Ut ad iliam patriam revertatum. Ubimo non est. El mismo final que había encontrado 4 siglos antes el apóstol Santiago. Los restos de Prisciliano también fueron reclamados por un grupo de discípulos que, al parecer, volvieron con ellos a Hispania. Estas semejanzas con la leyenda apostólica y la fuerte implantación que el prisciliano tuvo en Galicia lleva a algunos a concebir la posibilidad de que sea Prisciliano quien esté enterrado en Compostela. Hacia el siglo IV también florece el fenómeno de los eremitas, que por su concepción personal del cristianismo tampoco encajan bien en el proceso de unificación religiosa. Esta amenaza desaparece con la reunión de los ascetas en comunidades sujetas a rigurosas normas monásticas. En los siglos posteriores, los monasterios se convertirán en verdaderos centros de poder de la Europa feudal, gracias a las donaciones reales y nobiliarias en su favor. Los monjes siguen la máxima que había establecido la regla benedictina: el trabajo, la oración, la lectura, el silencio son las características básicas de la vida monacal. Uno de los trabajos característicos de los monjes, el de escriba o copista, resultó fundamental para la transmisión de la cultura medieval y la difusión del culto jacobeo. Al pie del Camino de Santiago se levantarán grandes monasterios, como el de San Juan de la Peña en Aragón, el de Leire en Navarra o el de Sahagún en León, que serán fundamentales en la historia de estas regiones.
Los cenobios afianzan el camino y le dan una mayor trascendencia. Pero, ¿por qué comienza la peregrinación a Compostela? Según la tradición, alrededor del año 820 ocurre un extraño fenómeno luminoso en el Monte Libredón, en la diócesis de Iria Flavia. Un eremita llamado Paio da cuenta del suceso al obispo Teodomiro. Este manda a explorar el lugar y encuentra un enterramiento que, gracias a una revelación, identifica como la tumba del apóstol Santiago. Acaba de nacer Compostela. La noticia del hallazgo apostólico no tarda en llegar a Asturias. El monarca asturiano, Alfonso II el Casto, acude raudo a Galicia para visitar el sepulcro, invoca a Santiago como patrón de su reino y manda construir la primera de las basílicas compostelanas. La antigua Hispania romana llevaba un siglo invadida por los musulmanes. Pero iba creciendo la resistencia cristiana que había comenzado tímidamente en Asturias. Tomaba cuerpo lo que hoy se conoce como la Reconquista. En ese contexto, la figura del apóstol Santiago aparece como un poderoso instrumento político y religioso que puede unificar la lucha contra el Islam. La figura del apóstol predicador da paso a la del guerrero Santiago Matamoros, una transformación en la que tuvo un papel fundamental la legendaria batalla de Clavijo. Alrededor del año 844, en la localidad riojana de Clavijo, el rey Ramiro I se enfrenta a los musulmanes con escaso éxito, hasta que recibe el apoyo del apóstol Santiago. Este aparece a lomos de un caballo blanco, conduciendo a los ejércitos cristianos a la victoria. Exeum enim obiam peregrinis, cum duobus autribus jaculis, tributa injusta, sex capiens. Un instrumento fundamental en la institucionalización del camino jacobeo será el llamado Códice Calistino. Esta recopilación de 5 libros sirve para promover el culto a Santiago y su camino de peregrinación, presentándolos como el gran acontecimiento del occidente cristiano. Cada uno de los libros aborda diferentes aspectos del fenómeno jacobeo. El último es una guía de viaje medieval en la que el monje cluniacense Aymeric Picot describe paso a paso la peregrinación desde Francia. Procedentes de la mayoría de pueblos de Europa, son muchos los que peregrinan a Compostela, pero también los que se establecen en el camino como comerciantes, contribuyendo a repoblar los territorios ganados con la Reconquista. Oh, oh, on peut t'aider, mon ami? Eh bien, si vous allez a Saint-Jacques, cela m'aidera très bonnement. Ton chemin est notre chemin. Monte, que la bonne chance nous accompagne. Merci. Allez, 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 allez. Gracias a la ruta jacobea, los nuevos reinos hispanos nacidos en este periodo toman contacto con el occidente europeo. Fluyen la economía, la cultura, el arte. Una Europa primigenia crece a la orilla del Camino de Santiago. La gran afluencia de peregrinos da origen a prósperos gremios, como el de los vendedores de conchas y el de los azabacheros, que tomarán como base la simbología iniciática para crear los elementos representativos del fenómeno jacobeo. Posición.
A la concha de Vieira, símbolo de la peregrinación a Compostela, se le atribuirá un poder milagroso otorgado por el apóstol. Vieiras das praias da fin do mundo, estranxeiro. La leyenda dice que la barca en la que llegaron sus restos traía ejemplares de este molusco pegados en el casco. Pero la vieira era el símbolo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Y ya los cartagineses y los romanos llevaban prendida esta concha en la ropa con una finalidad protectora. Apenas un maravedí de plata. El báculo es otro de los enigmáticos símbolos jacobeos. En la catedral compostelana, el apóstol porta un bastón en forma de tau, una letra griega que aparece relacionada con colectivos esotéricos como los templarios y los alquimistas. Un bastón semejante, denominado báculo de Santiago, servía como instrumento de orientación astronómica. De nuevo, el camino parece animar al viajero a escrutar el cielo. El desarrollo de la arquitectura románica y la necesidad de infraestructuras harán de los constructores un factor fundamental en el despliegue del Camino de Santiago, pero su importancia irá mucho más allá de la meramente técnica. Por lo elevado de sus conocimientos, por su organización en sociedades gremiales cerradas y secretas, por su forma de concebir la arquitectura sagrada y por la cantidad de símbolos esotéricos que inscriben en ella, los maestros constructores llegarán a ser otra de las piezas iniciáticas esenciales en la configuración del gran mosaico jacobeo. Las grandes obras medievales tenían como responsable principal a un magister o maestro constructor. Este solía ser un hombre culto y viajero, pues a menudo tenía encargos fuera de su lugar de origen. Mira, allí irán os muros de carga. E allí os contrafortes. Déstelle las ordes os albanéis. Está todo disposto, mestre. Los maestros tenían amplios conocimientos para afrontar todo el conjunto de los trabajos y, por tanto, gran capacidad de organización, invención y desarrollo constructivos. Los compañeros constructores, denominación con la que se conocían entre ellos, estaban agrupados en gremios donde los conocimientos se transmitían de maestros a aprendices. Saúde, paio. ¿Cómo avanza o novo aprendiz? Como creo en Deus, que conseguiremos facer del un digno canteiro. Esperanse de ti grandes cousas, rapaz. Coa axuda de Deus, espero ser digno da vosa confianza. Cuando los neófitos eran admitidos en el gremio, recibían un signo o marca de cantero. Estas prácticas les confirieron un halo de misterio, una fama de grupo secreto de carácter iniciático. Las marcas de cantero pueden ser la forma que tiene cada obrero de identificar su trabajo y reclamar el salario correspondiente. Pero hay quien destaca las semejanzas entre estas marcas y los petroglifos gallegos, y quien las compara con los signos empleados por los arquitectos caldeos, helénicos y egipcios. Según la leyenda, los constructores medievales eran herederos de quienes habían erguido, 1000 años antes de Cristo, el gran templo de Salomón en Jerusalén. Serían, por tanto, depositarios de un saber ancestral.
Podrían ser las marcas de cantero y los demás símbolos que proliferan a lo largo del camino pruebas de esa sabiduría. ¿Eran los canteros un grupo de iniciados que como tales restringían la transmisión de conocimientos? ¿Acaso por eso se identificaban con símbolos como la pata de oca, la espiral y el laberinto? O no, votemos tomada a medida. É a sorte do neófito. Agardemos a ver canto máis dura. Boa tirada, rapaz. Non crees, Doménicus. A súa firma deberá ser o martelo e os dados. Maese, onde clavamos esta vara? Ali, nesas pedras. Ese halo de misterio que envuelve a los constructores añade sentido espiritual a sus edificios. Dispón unha pica no punto marcado. Como dispoñades? Los templos románicos se orientan al este, hacia Jerusalén y el nacimiento del sol. En esa dirección se sitúa la cabecera, mientras que la fachada principal mira a occidente. ¡Pensad de Bego Bramante! ¡Agora! Pero antes de poner la primera piedra de una obra, los constructores dedicaban mucho tiempo a estudiar su localización, observando el comportamiento del sol en las diferentes épocas del año. Así se entiende la perfección de edificios como la iglesia monástica de San Juan de Ortega o la de Santa Marta de Tera. En ellas, un capitel de especial trascendencia es iluminado directamente por los rayos del sol los días de equinoccio. Los templos románicos están concebidos en función de su significado religioso. La planta preferida tiene forma de cruz latina, con una o varias naves longitudinales atravesadas por un crucero y rematadas por una cabecera con ábsides. La nave simboliza la enseñanza y prepara al fiel para su encuentro con Dios, que se produce en el transepto, donde se unen los brazos de la cruz y donde el templo se eleva hacia el cielo, señalando la unión con el Todopoderoso. El románico también trae consigo un gran desarrollo de la escultura, utilizada como un lenguaje universal para la enseñanza de los fieles. Para eso, las figuras ganan expresividad y ocupan lugares estratégicos del templo, como las portadas y los capiteles de las columnas. El Apocalipsis era uno de los temas más representados, aprovechando los motivos popularizados por Beato de Liébana a finales del siglo VIII. Las ilustraciones de los códices sirven de modelo para esculpir ángeles, monstruos, escenas pecaminosas, el infierno. Motivos escultóricos con los que se trata de impresionar a los fieles. Viajar en la Edad Media era arriesgado. Había que enfrentarse a las estafas de los hosteleros, a los engaños de los pícaros e incluso a delincuentes camuflados entre los propios peregrinos. Saúde e honor, compañero caminante. Saúde e honor, señores. Os meus camaradas e mais eu preguntábamonos acerca do contido da vosa bolsa. O contido da miña bolsa non é da vosa competencia. Veña, danos todo o que leves. Non levo nada. Non abuses da miña paciencia, necio! Que levas aí? Unha cruz de madeira. Por se non te decataches, non somos cabaleiros, precisamente. Los bandoleros podían convertir cada rincón solitario del camino en una trampa mortal para el viajero.
Beltrán, un pouco será o que por él poda facer o padre Osorio. Pero la hospitalidad era un valor en alza que ayudó a sostener la ruta jacobea. Así nacerán los albergues y hospitales, bajo la protección de los monasterios, de los obispos, de los monarcas y de las organizaciones militares. En el camino actuaron órdenes como la de Santiago, la de San Juan de Jerusalén o la del Temple, nacidas del ambiente religioso y caballeresco de la época e impregnadas por el espíritu de cruzada. Deus te guarde, meu Martín. Sé prudente, grate dos perigos do camiño. En el año 1095, el Papa Urbano II convoca la primera cruzada, la primera tentativa de recuperar por las bravas los santos lugares. El cristianismo asimila así un concepto islámico, el de alcanzar la salvación a través de la guerra santa, de la lucha con los infieles. Y será precisamente en la península ibérica y en Palestina, tierras ambas de frontera entre las dos religiones, donde surgirán al calor de lo dicho extrañas órdenes militares en las que no son soldados sino monjes quienes empuñan la espada. La orden más importante fue la del Temple. Su origen se remonta a 1118, cuando unos caballeros franceses llegan a Jerusalén y se instalan junto a las ruinas del Templo de Salomón. Su fin declarado es el de proteger los santos lugares. Los caballeros templarios alcanzarán un espectacular desarrollo y se extenderán también al Camino de Santiago, donde dejaron numerosas huellas. La iglesia de Santa María de Unate, que muchos atribuyen a la Orden del Temple, es uno de los monumentos más enigmáticos del Camino de Santiago. Su planta tiene forma de octógono, un símbolo utilizado por los templarios que muestra el paso del cuadrado, representación de la vida terrestre, al círculo, emblema de la vida celestial. En la decoración del templo saltan a la vista elementos de la simbología templaria, como los bafomets, una suerte de cabezas mitad humanas y mitad diabólicas. Pero la protección de los peregrinos queda en un segundo plano ante el misterio que envuelve a esta orden. Cuidad de vos, dotres dobre da ponte. Ainda que a túa continúe sobre os hombros, outra cabeza ronda vos. Con esto dito, irmán. Ben necio sería se temese un número. Tres dobre. Así, otra teoría sobre el juego de la oca atribuye su invención precisamente a los templarios, quienes habrían querido plasmar en él la ruta jacobea. La oca representaría la ayuda que los propios caballeros prestaban a lo largo del camino, y las demás casillas mostrarían los peligros y acontecimientos a los que debe enfrentarse el viajero. En pocos años, el temple alcanzó una enorme riqueza. Y sorprende el apoyo incondicional que en sus comienzos le prestaron la iglesia y otras instancias de poder. Algunos ven en su llegada a Tierra Santa algo más que un afán de proteger los santos lugares. ¿Escondía el templo de Salomón fuentes inmemoriales de conocimiento? ¿No estaba también allí el origen legendario de los constructores medievales? É imperativo que estes pergaminos cheguen ao seu destino. Dade por feito. Quedade con Deus, mestre. Que Deus nos garde. Con Deus, mestre.
Finalmente, el poder templario despertó fuertes recelos y envidias. Y a principios del siglo XIV, el rey francés Felipe IV fuerza su disolución. La vertiente mágica del camino también se alía con el espíritu de cruzada medieval para dar cobijo a un objeto de gran simbolismo. En la tradición cristiana, el Santo Grial es el cáliz empleado por Jesús en la última cena y en el que se recogió su sangre derramada en la cruz. A partir de ahí, la leyenda lo sitúa en el Montsalvat, un lugar abrupto e inaccesible que buscarán sin desmayo los caballeros del rey Arturo. Son varios los griales que aparecen a lo largo del Camino de Santiago. El mejor documentado es el que ahora se custodia en la Catedral de Valencia, después de que se conservara durante varios siglos en el monasterio de San Juan de la Peña, contribuyendo a agrandar la relevancia mágica de este lugar jacobeo. Otro hipotético grial aparece en el monte de Ocebreiro, lugar estratégico del camino por el que este penetra en Galicia y donde algunos mitólogos creen que estaría el Montsalvat. Variante de la leyenda artúrica sitúa en Ocebreiro a Galahad, el único caballero de la tabla redonda libre de pecado, quien encontraría aquí la mítica copa. Como contenedor de sangre divina, el grial es un receptáculo de sabiduría y de esencia vital. Parece el último eslabón de la cadena iniciática que conduce a Santiago de Compostela. El grial y Ocebreiro abren las puertas de Galicia. Ya solo resta el último esfuerzo para llegar a la tumba del apóstol. Santiago aguarda en la misma entrada de la Catedral Compostelana, en el Pórtico de la Gloria, la obra con la que el maestro Mateo culminó la escultura románica. La mayoría de los expertos ven en el pórtico una plasmación del juicio final y de la historia de la redención, tal y como se revelan en el libro del Apocalipsis que tanta influencia tuvo en el medievo. Los ancianos músicos son una representación recurrente en el románico. Al igual que el tetramorfos, los símbolos animales de los cuatro evangelistas, que en este caso aparecen junto a ellos mismos. Todos rodean al Mesías, al imponente Cristo que muestra las llagas de la pasión redentora. Así que al final del camino aguardan más símbolos y el juicio final, el fin de una vida y el principio de otra, la muerte y la resurrección. Pero muchos peregrinos no terminarán aquí el viaje.
Solo tres jornadas más lo separan de otra muerte temporal. La del sol que se esconde en el mar infinito. En aquel lugar del Finisterre romano, conocido también como la Costa de la Muerte. Aquí, los remotos cultos al sol y a la piedra fueron ya cristianizados a través de leyendas muy ligadas al mar y a la tradición jacobea. Desaparecen los cultos paganos, pero perduran los viejos símbolos pétreos. Y perduran también aquellos fenómenos naturales que animaban a llegar hasta aquí. Porque aquí sigue produciéndose cada atardecer el fascinante fundido del sol con las aguas. Y aquí termina cada noche el camino de las estrellas. Entonces, muchos peregrinos darán también por concluido su camino iniciático. El mito egipcio de Osiris narra las vicisitudes de un dios asesinado y despedazado, cuyos restos surcan las aguas del Nilo antes de ser reunidos y devueltos a la vida. De la misma manera, los restos del apóstol Santiago llegaron, se dice, in illo tempore, a Galicia, para convertirse en un símbolo religioso que ha perdurado hasta nuestros días. Hoy, como entonces, los viajeros iniciáticos son aquellos peregrinos que al término de su viaje encuentran lo que más importa, la propia identidad. Averiguan quiénes son, aprenden a conocerse a sí mismos.